este video va a estar muy chingón. Es más, muero de hambre, güey. Traigo un hambre de perro. Ah, ¿y qué quieres? ¿Que te agarre y te bese o qué? Pues Negalín tiene mucha hambre porque si ya leyeron el título, así es. Negalín, hoy vas a comer mucho, ¿eh? Tengo mucha hambre, güey. Ya quiero comer, no he ni desayunado, no te digo todo. Imagínate, güey, ya qué horas son. Vamos a ver quién hace la mejor hamburguesa, vamos a ver si lo hace el Mol, porque el Mol se va a poner a prueba el día de hoy. Es que soy muy mongol. Contra las grandes franquicias de hamburguesas, Negalín. Así que el día de hoy vamos a ir en busca de la mejor hamburguesa. Mol, Mol, prepárate, ojalá nos hagas una buena hamburguesa. La verdad, las hamburguesas de Mol son muy ricas. ¿Qué crees, Negalín? Las hamburguesas de Mol son muy famosas ahí por mi colonia. La verdad, recomendadas, es muy ricas, muy ricas. Entonces, vamos a ver qué tal le sale la hamburguesa al Mol el día de hoy, porque dijo que no va a ser una muy, muy, muy especial para nosotros. Y pues, Negalín, a chuparnos los dedos al rato. Así que, ¡vámonos! Amigos, ya estamos con el Mol, donde hacen las mejores hamburguesas. Mol, ¿qué hamburguesa nos vas a preparar el día de hoy? Voy a preparar una especial para ustedes, esas cosas de McDonald's y tal. Se va a poner a prueba del día de hoy el Mol. Vamos a comparar la hamburguesa de él con las otras. Vamos a ver qué rollo, ¿eh? A ver, Mol, quiero aprender a hacer una hamburguesa. Dale, a ver. Ahí tenés el espacio todavía. Tengo que esperar. ¿Cómo sabes tú que le falta ahí todavía? Ah, con el color. El colorcito cambia, güey. ¿Y si doy vuelta aquí se va a quemar? No, pero acá. De este lado. Sí, como aquí ya la dejo. Ahí déjalo. Tiene que tener un color en especial para que... Negrito, más negrito, negrito, negrito. Ahí déjalo, pe, verga, ya, estoy diciendo. Ya lo quebré, déjalo, sí, quebré. Sí, no, quebré. No, 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 sí. Negadín, está muy mal para Che, Negadín. No, largo, la verdad. Después, si sale mal la hamburguesa, te va a echar la culpa a ti. Te va a echar la culpa a Hermol. A Hermol, tengo hambre. La verdad es que sí, amigos, huele muy rico las hamburguesas. Hermol tiene un toque muy especial, es una hamburguesa clásica y pues... Ya la quieres probar, ¿verdad? Mol, ¿te sientes seguro que vas a competir con grandes empresas ahorita? Grandes franquicias. De aquí puedes despegar, ¿eh? De aquí puedes... Sí. Me doy el tiro con los grandes. Hoy lo vamos a descubrir si es verdad que el Mol hace las mejores hamburguesas. Después me ha dicho que tienes un momento más. Pues vamos. Famosísimas. Ya tenemos la primera de muchas hamburguesas que vamos a probar el día de hoy. Mol. Tiro con los meros chingones ahora. Dale, Mol, muchas gracias. Que te lo pague Dios. Gracias, nos vemos. Vengan a las hamburguesas del Mol. Miren, chicas, de ahí atrás están hamburguesas del Mol. Calidad. Pura calidad. Eso. Amigos, hemos llegado al primer establecimiento. Negadín, Chequetín, chequense nada más. Vamos a ver qué tal las hamburguesas de aquí. Ya llevamos la del Mol, está calientita, ya la guardamos, Negalín. Y ahorita... ¿Ya tienes hambre, chaparro? Tengo un chingo de hambre, güey, la neta. Igual yo, Navátalo, cuando estaba el Mol ahí cocinado, dije, ¡ah! El olorcito, güey. Se me hizo agua a la boca porque la verdad me hizo una hamburguesa muy especial el Mol. Entonces, Negalín se va... Me voy a rifar ahorita, güey. A rifar, a comprarse una, la mejor, elige la mejor. La mejor. Ajá. Va, ahí te regreso. Una hora después. Amigos, ahí viene el Negadín Chequetín con la segunda hamburguesa. Chequense nada más. Carl Junior. Oh, y no me están pagando, perros. Entonces, Negadín. Compré la más chida, güey. La Monster se llama, güey. Monster. Y trae doble car, triple car, no hay que tanta mamada, pero vale algo car. ¿Precio de la hamburguesa, Negadín? 174 pesos la Monster. 174 pesos. Pero mira qué doble está, güey. Sí, imagínense. Así, güey. Por comprarte una hamburguesa de estas, si te gastas 174 pesos. Vámonos con la tercera hamburguesa, Negadín Chequetín. Vámonos. Amigos, hemos llegado a la tercera parada. Es hora de comprar una hamburguesa de la KFC. ¿Qué tal la KFC? No se me antoja tanto. Ya tampoco, amigo. Como la de Carl Junior, yo creo que pero de pollo. Entonces, vamos, Negadín, me voy a lanzar a comprar una. Wichel, cómprate la mejor, así como la que yo compré. La tengo más que comprar cara, la mejor chingona. Porque, pues, Mol va a competir con todas estas. Sí. Entonces, Negadín, ¿contado? Gracias, venga. No. 2 horas después.
amigos, ya fui a traer la hamburguesa de KFC y chéquense nada más, trae más complementos, pero es mucho más cara todavía. Entonces Nogadín ahorita se va a comprar una de Burger King y a ver qué tal, Nogadín chiquitín. Bueno, es momento de que vaya por la última hamburguesa, no, la penúltima, ¿verdad? La última hamburguesa, y te vengo. Amigos, como vieron, Nogadín ya fue a comprar la penúltima hamburguesa, una de Burger King también, que son muy famosos, ¿sí o no, Nogadín? Así es, Wichín chiquitín, eso nada más, pura hamburguesita, pero mira, igual, se ve que trae buen tamaño, mira. Entonces vámonos con la última, una de las más famosas, Nogadín chiquitín, la McDonald's. Y aparte, me compré una que se llama Burger Beans, miren nada más como la, como me la dieron, una bolsita sencilla. Aparte de la Burger King, Nogadín, compraste una que se llama Burger Wings. No se la vamos a mostrar todavía, sino llegando allá. Pero entonces vámonos con la última, Nogadín chiquitín. Una de las más famosas, no se vayan. McDonald's. Amigos, vamos con la última hamburguesa, que es McDonald's, una de las más famosas, de las con mejor prestigio. Pero vamos a ver si en verdad McDonald's está tan rica con la hamburguesa del mall. Nogadín chiquitín, tiene hambre, mi chaparro, ya tiene hambre. Qué chaparrate, güey, ya tengo demasiada hambre, neta, te lo juro, güey. No he comido en todo el día para andar haciendo todo este recorrido. Ya son casi las 7 de la noche. A la meche, imagínate. Estar comprando hamburguesas, pero al final, Nogadín, va a valer la pena. Voy a dar un buen festín al ratito, ¿verdad? Entonces, ahora regreso en un momento, Nogadín. Aquí está la hamburguesa de McDonald's. La verdad que me sorprendió mucho porque nada más costó 50 pesitos. Así es, 50 pesos. Y pues llegando ya le vamos a mostrar lo que contiene una hamburguesa de McDonald's. Hemos llegado ya a la etapa final del video, Nogadín. Ya sé que se te hace agua la boca por probar una de esas ricas hamburguesas. ¿Qué comes que adivinas, moreno? Yo creo que con esta tremo ahí. Tranquilo, falta porque prueben los demás. Pero, Nogadín, vamos a calificar desde el empaque y el sabor, ¿te parece? Perfecto. Y amigos, vamos con la hamburguesa de KFC, Nogadín. Mira, Wicho, la verdad la presentación me llamó mucho la atención. ¿Sabes por qué? Porque sale el viejito de Jurassic Park. Bueno, ¿quién tiene hambre? Sí, es él, güey, mira, él es el mismo. Mira, y es más, el color que trae aquí hace un buen contraste, blanco con rojo, la cajita chingona, nada más que yo la medio la aplasté de ratito, pero la verdad está muy padre. En presentación está muy buena. Está muy buena. En presentación yo le doy un 9, la verdad, porque está muy chingón. Viene generoso, Nogadín. Ahora vamos a ver la hamburguesa, Nogadín chiquitín. Ahorita vamos a poder observar. ¡Oh! Mira, trae papas. Papitas. ¿Sí? Chíquense. Voy a echar una papa, güey. Una papita y la hamburguesa. Chíquense. Hasta la envoltura que trae. Miren, nada más con los logos de KFC. Trae aquí una frase que dice: para chuparse los dedos, buena frase. Miren, nada más, bicho, que la verdad la hamburguesita está como que muy pequeña. Nogadín, si te das cuenta, nos trae un viejo recuerdo. Cuando hicimos las pechugas de Doritos, chéquense nada más. Eso te iba a decir, bicho, es un momento, mira. ¿Cómo viene esta hamburguesa? Viene con dos piezas de pollo empanizado, su lechuga, su mayonesa, su aderezo. Su cápsula, para ponerle. Trae sus papas y te dan un puré también, aparte. Ya llegó el momento de que la pruebes, Nogadín chiquitín. ¡Ah, ahora sí, cabrón! Y vean tu calificación. Aguanta. Generoso. Y... ¿Qué tal? Del 1 al 10. En sabor, un 8, güey. Está buena. Porque le da mucho sabor el pollo. El pollito, güey. Así que KFC sacó un 8. Ahora yo me voy con un clásico, con la de Burger King, Nogadín chiquitín, chiquita además. Envoltura, sencillita, trae unos colores aquí. Pues no está tan. Tan bien la envoltura, ¿verdad? ¿Cuánto le das a la envoltura, güey? Sinceramente un 6, ¿eh? Y nada más trae una hamburguesa. Para el precio, una hamburguesa, su envoltura. Y para el precio estaba algo caro, ¿no? Entonces, verdad, sí. Vamos a ver qué tal está esta hamburguesa. A ver. ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! Pues el pan, en este caso sí trae ajonjolí, pero viene algo aplastado. ¿Por qué? Porque como los dan en bolsita, pues obviamente no tiene algo que lo cubra, que lo proteja, como la de KFC, que pues venía en muy buen estado. Chéquense nada más. Viene igual su tomate, viene aderezo. Esta, al contrario de la tuya, trae hasta pepinillos, ¿eh? Está...
De buen tanto. Y esta trae más mayonesa, la mía. Más mayonesa. Más... Entonces, vamos a probar la de Burger King. Burger King. Vamos a ver si el nombre de Rey le queda a esta hamburguesa. Me gusta, me gusta. Le voy a dar un 7. 7. Le falta algo, le falta, ¿no? Le falta. Siento que está rica, no voy a decir que no, pero vamos a... Estamos empujando, ¿no? Las calificaciones, ¿no? Entonces KFC se la rifó más ahorita. Burger King, 7. Bueno, amigos, es momento de presentar la famosísima Carl's Jr. Para empezar, el empaque como trae este igual está un poquito chafilla. Trae más figuritas, si te das nada cuenta. Nada más una pinche estrella. Hamburguesas, estrellitas. Estrellita. Viene mejor que la de Burger King, tienes que aceptar que y, sí. Y mira, fuego y cuanta mamada. Ah, mira, esta está más chida, güey. Esta ya viene más... Más compacta. Más compactita y la envoltura está chingona. Mira, la famosa estrella, no sé qué dice. No sé mucho inglés. Muy bien, ok. Bueno, amigos, es momento de presentarle la hamburguesita. Miren, esta sí trae ajonjolí, huicho, la verdad. El pan está menos brilloso. El pan está menos brilloso. Pero vamos está a ver bien. ¿Qué hay por dentro? Miren, observa. ¿Qué pedo? ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es eso? Chíguese, amigo, la carne trae como unas pequeñas texturas aquí. No, ¿qué es eso? No sé si lo alcanzan a ver. Está algo raro. Está eso. Algo raro. Tíralo a la verga. Y aquí las rebanadas de jitomate y cebolla son mucho más grandes. Bueno, ni modo, me voy a tener que sacrificar. Qué gran sacrificio, Vamos a ver. La verdad, chavos, la verdad sí me gustó esta hamburguesita, pero la carne como que me sacó un poquito de onda, así que le voy a dar un 7.5 de calificación. Ahora va la famosísima McDonald's. ¿Quién no ha probado McDonald's? Es la más famosa. La más famosa y pues, bien el empaque, tradicional. Este trae sus papitas. De ley tienen que traer papitas. El empaque, como siempre, rojo con amarillo, lo que le ha destacado mucho a McDonald's en sus presentaciones de comida rápida. Y vamos a presentar la hamburguesa. Es... Es una chingadera. Es demasiado pequeña, Chíquense, miren mi mano. No mames, güey. Chíquense nada más. Este es el empaque de McDonald's. ¿Qué? Abrimos sí, acá, dice hamburguesas, un delicioso clásico. Pues sí, cómo no. Y pues, Miguelín, ha llegado el punto de que hay que probar la McDonald's. El pan es muy, 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 pero muy diferente a todas las hamburguesas. Y es un pan liso. Está bien chido. Mira, es que es muy firme. Sinceramente, no es como las otras que lo tienes que agarrar como con cuidado o se sale todo el relleno, digamos. ¿Qué es el pedo? El pan, súper sencillo. Uy, no trae mayonesa. Y trae un aderezo acá. Trae como salsa roja aquí. Así que vamos a probar la famosísima McDonald's. Pero déjame decirte que le voy a dar un 7, Un 7 también. No supera la burger. Que está sencilla. No puedo decir que está feo porque pues también se la rifan. Bueno, amigos, yo me encargué de comprar una hamburguesa en un establecimiento no muy conocido, la verdad. Porque me llamó la atención, estaba dentro de la plaza y dije, ah, chingar, bien la hamburguesa. Se miró bien, ¿no? Bien chingón, la verdad, muy chingón. Y chécate nada más el empaque que usa Nogadín. Totalmente, y ese no trae ni letras ni nada, es plateado, como esos que usan. Y mira esto, güey, donde ponen tus papas y nachos, güey. Bueno, amigos, miren, esta hamburguesa se ve muy bien hecha, mira. La verdad no se ve nada mal. No se ve mal. El pan con su respectiva ajonjolí, mira por dentro. ¡Oh, mira! Y la carne ¿la viste, está wey? Mucho más grande, Y mira el grosor de la carne, huicho. Muy bien, muy bien. Ahora falta nada más la probadita, pero... No huele mal. Huele muy bien. Huele bien, ¿sabes cómo huele la carne? Como que estuviera ahumada. Ah, sí. Ese ahumado que le dan a la carne. Ahí viene lo bueno. Menos. Un poquito simple, la verdad. Pero sí pasa. Para el precio que tiene esta hamburguesa, señores, la verdad, sí pasa. Pero le doy un 6.5, mucho. 6.5, porque está un poquito muy simple. Pensé que iba a decir un 7.5, pero Negadín le dio 6.5, no, pero... Está muy simple. Y pues, para finalizar, amigos, vamos con la última hamburguesa del empresario.
Mol. Es que soy muy mongol. Nos dio esta hamburguesa especial. Que sí, dirán, bueno, no trae empaque ni nada, pero lo que contiene esta hamburguesa adentro, déjenme decirles que es muy rica. Y eso no solo lo digo yo, lo dice el Megalín, lo dice Jorgeis, lo dice Falconi, porque todos hemos ido a comer ahí. Y son hamburguesas clásicas muy deliciosas. De envoltura, sí, pues ya se las chingaron, Burger King y McDonald's y todas esas, ¿no? Y ya no me falta el respeto. Pero lo que importa aquí es la calidad. La calidad de la hamburguesa, lo que contiene adentro, Megalín. Entonces, Megalín, ha llegado la hora de poner a prueba al Mol. Si Mol en verdad es buena hamburguesa. Mira, chécate, nada más de la presentación, son muchísimo más grandes que todas, ¿eh? Sí, esta es la más grande. Todas son muy pequeñas, tiene su pan con ajonjolí. Chéquese nada más lo de adentro. Su carnita, quesillo, trae tocino. Tocino. Trae sí está muy, muy trae buena. Trae tomate, lechuga, cebolla. No, trae más cosas de esta que las demás. Mol. Otro pedo, ¿ah? Hasta viene, fíjense. La cara del bicho. No digo que no estén ricas, cada una de esas hamburguesas tiene lo suyo. Por algo están en donde están. No me crees, pruébala. La del mole es la ley, mira, está la carnita bien dorada. Bien doradita. Otro pedo, güey. Dale la calificación al Mol sin ser exagerado, hay que ser legal. Legal. La hamburguesa del Mol está mucho más rica que estas, así que y esta mucho lleva... más baratas también. La verdad, también el entonces, precio. Entonces, el precio está muy... un 9 a esta, güey. Venga, el Mol, la verdad. Mol estaba muy seguro de que su hamburguesa, sí. Por algo llega mucha gente a pedírsela, está muy rica, lléguense, lo recomendamos mucho. Amigos, hemos llegado al final de este bonito video. Si te gustó, no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita para que tengas notificaciones a tiempo del video que estamos viendo aquí en Somos Cacahuate. Esto es por ahí, amigos. Yo soy Wichin Chaquetín. Yo soy Nagarín Chaquetín. Hasta luego, Wicho. Ahora sí. Adiós.